Fire check us. Single, single.
Uno, ready to taxi. ¿Puedo repetir? No, ready to taxi. Genial, vamos a ver si el ATC nos da bola. ¿Cómo que auto? Bueno, no, no da bola. Salimos sin permiso de ATC. Las comms de la misión están puestas en Easy Comms, así que está eligiendo auto cuando hablas. Almin Had, Colt, tomando cabecera de pista 2-7.
se tardó. Salimos con 10 segundos por las dudas. Wheels up. Cambia de frecuencia, la concha de oro. Uno de vuelta en frecuencia, estaba en frecuencia equivocada por el auto del Easy Comms. No te escuché nada del hotel. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, taxi? Sí, la misión está configurada con Easy Communications, entonces cuando le quise hablar a la TC me cambió solo la frecuencia. Estoy a 16.000 pies. Viro hacia Waypoint 1. Vale, estoy bastante atrás. Volemos un poco más alto de lo que decía la misión. Volemos 20.000. Mil.
¿Uno, velocidad? Punto 8. Atrás a tu derecha. Visual. Te agarro el wake. Un poquito se notó. Estaba justo mirando con la vista externa.
Suerte que no estoy en una agenda. Waypoint 2. Waypoint 3 y fencing.
Me preocupa un poquito el poco tiempo que vamos a tener para Target Acquisition. Yo quizás voy a tirarlas en CCIP. Es válido. El mío es el 2, ¿no? De MP2. Sí. Por las dudas en la radio 2 pasemos al JPAC 124.5. Ahora el laser por las dudas. ¿Puedo repetir? Acuérdate del laser, no dudas, tranquilo. Ah, sí, está. Empiezo a descender así no es tan brusco el siguiente.
Waypoint 4 y descenso brusco. Es finita la capa de nubes. Copia, ¿hasta qué altitud? ¿250 AGL? Perdón, sí, no hice. Quizás si trepamos en el Waypoint 5, estar en 8000 pies, tengamos tiempo como para designar con CCRP. ¿Repetir el principio? Quizás si empezamos a trepar ahora, empiezo a trepar, tenemos tiempo para designar con CCRP. Ya elijo Waypoint 6, ya tengo visual con Waypoint 6. Mirando hacia Waypoint 6. Uno running in. Bombs away. Bombs away, lazy. Shaggy defensive. Shaggy.
Egressing Waypoint 7. Dos, check-in. Dos. Bien. ¿Impactaron tus bombas? Sí, Jax. También, también. Giro Waypoint 8. 8-2. ¿Te llegaron a tirar los SAMs? No, no, solamente me tiró alrededor. A mí el último par de segundos lanzando la bomba tenía un SAM viniéndome y llegué a escapar bastante justo. A mí ni siquiera track, solamente lo vi en el RWR. Me llegué a meter atrás de una loma casi con el misil a menos de una milla. Yo venía atrás tuyo, de pedo no me puso Me explotó cerca del nivel que ya distinguía la forma del misil. No. ¿De qué? ¿Hacia dos? No llegué a ver qué fue. Climbing. Venga, justo a tu derecha. Thank you.
Al briefing decía 8.500 para el viaje de vuelta, pero ni en pedo viajo toda la vuelta en las nubes. Olvídate. Aparte quemando toneladas de combustible. Subo hasta 20. Mil. Discutible, pero concedido. Antes casi tiro un vaso de limonada arriba de los controles. ¿De la misión recién? Sí, cuando estábamos despegando. Creo que fue, no, creo que fue un ratito después de despegar, una cosa así, se me cayó el vaso. Sí, encima vaso metálico hizo más quilombo. No se me cae. Mucho viento, ¿eh? Sí, la verdad que para 20.000 me está empujando bastante. Fence out. Bajo a 0,85.
vemos. Ok, mantengamos 09. Waypoint 10. Sí. Empezamos el descenso.
fuel status? Espectacular, casi igual estamos. Desacelero mucho y me abro por izquierda para alinearme con la pista. Después hacemos un pattern. Voy a hacer un giro medio violento por derecha. Trescientos nudos, 1500 pies. Voy a hacer el break por izquierda después de que pasemos la pista. ¿Vos me pasaste por abajo? ¿Puedo hacer el break tranquilo o estás abajo? Ándale, estoy atrás. Breaking. En downwind y dirty. Básica. Mantengo separación. Final.
Me mantuve del lado derecho de la pista por las dudas. Pista libre. La colita afuera, ¿no? Son cortitas esas cosas.